Desde la explanada del Río Claro comienza la segunda noche, pero vamos a mostrar ahora el lado de las ferias, las fiestas, los puestos y todo lo que se vive detrás del escenario, todo el folclore talquino acá en... Hola. Me fue la mierda. Uno de los tantos stands que encontramos es uno de Santo Tomás. Ahí, bueno, hay un corpóreo de Santo Tomás también, que nos miró en este momento una mirada de reojo bastante coqueta del corpóreo. Como diría Cristian Castro, están lloviendo, pero no estrellas. Nico, pon cámara lenta. Otra de las atracciones acá en la explanada del Río Claro para estos días de fiesta de la independencia son las cervecerías artesanales que vienen a instalarse en un sector determinado con distintos stands, con distintas variedades de cerveza para que usted pueda venir a degustar, a tomar y emborracharse antes de entrar a la explanada a disfrutar de los artistas. No debería haber dicho emborracharse. No, llamemos a la gente que se emborrache. Ah, degustar nomás, degustar. Después se emborracha para la vuelta. No, tampoco, porque hay mucho que puede manejar. ¿Sabe qué? No me haga caso de emborracharse. Venga, desguste nomás, pero no se cure. Y se toma, pase la llave. ¿A quién? A alguien de su confianza. No va a pasarle la llave al primer pelotudo que encuentre por ahí. Estamos en otro stand, cerveza artesanal Panchitos, auspiciada por Sexual Democracia. ¿Quién es Panchitos? ¿Usted es Panchitos o...? Panchitos, bueno, te cuento. Sexual Democracia se inició en Valdivia y para que asemejen que es Sexual Democracia Valdiviana, se pusieron Panchitos en honor al lobo de mar. Uy, muchas gracias. Maravillosa. Bueno, a todos los fans los dejo invitados a que se vean nuestra página o YouTube, que vean nuestro nuevo disco que se llama Mote con Huesillo. Es que me veo tanta cerveza. Ay, me montan los baños. Ay, me emborraché. Voy a hacer todas las notas backstage curado. Vamos, vamos, vamos. Lo que hay que hacer por 3 lucas y 2 completos. Bueno, estamos acá ya con todos los medios. Ciencio, la descosió arriba del escenario. Llegó a descoser el playback también, pero... ¡Ah! Estúpido. Ya, bueno, en estos momentos estamos esperando acá en backstage. Más apretados que el metro en horario punta. Y se habla así porque estoy apretado. ¡Ciencio! Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Joel! ¡Joel! Joel, te amo. Muchachos, un desplante escénico increíble dentro en el escenario ante 100.000 personas. Pareció que siempre habían tocado ante 100.000 personas, la verdad. Felicitaciones. Ojalá fuera así, con los ojos cerrados. Ya. ¿Mucho miedo, temor o cuando vieron a la gran cantidad de gente? Mucho nervio. Pero más que todo, mucha emoción, porque sabemos que de verdad es que nos quieren con el corazón y eso a nosotros nos hace sentir muy, muy, muy bien. Vive Linares, un saludo de parte de Ciencio. Los queremos mucho. Muchos besos por Chile. Saluditos. Misión número 1, lograr. Misión 2, que Carabineros se haya detenido al flight de Chile. Porque era brillo, actualmente la usan para los Miguelitos Sanduce. ¡Ah! Era acuático, hermano. Yo soy de barrio, mi madre todas las mañanas. Pura vitamina. Pues mi mamá encontraba vitamina en todo, ¿no? Avisen la seguridad que anda un cairo haciendo show arriba. Soy de Tuco, güey. La rutina, ¿te costó entrar, pero después terminaste quizás sacando alguna risa? ¿Cuál es tu evaluación después de esto? Mi evaluación, claro, yo entré, claro, hay un público de fanaticada de CNCO, pero sabes que los fanáticos se portaron súper bien. Tú hablaste de la discriminación antes de subirte al escenario, ¿tuviste temor de que en algún momento Carabineros te bajara el escenario? Yo creo que un país sin discriminación, yo que tengo hijos, es un país mejor, y yo creo que si lo tiramos como contenido, igual siempre es un poquito más bacán. Los flaititos chilenos. Claro. Gracias. Ale Valenzuela, mi nombre. Para toda la gente de Linares que te ve, que me extraña también. Una vez estuve en Linares, en la Plaza de Armas, y fue mi mejor presentación porque presenté a los Jaivas. Nota, ¿quién fue el mejor, quién fue el peor? Los CNCO estuvieron malena. ¿Sí? Le pongo un 4-5 por el playback. Y Villa Cariño, eso no... Bueno. ¡Ande, Max! La verdad es que llegamos ayer y llegamos a un hotel y estaba lleno de gente y niñito esperando así en CEO. Pero cuando nos bajamos del auto dijeron, pero mira, igual Villa Cariño, saquemos una foto. Y no quiso renunciar.
Nosotros no hacemos cumbia solamente para darle alegría a las personas. Eso sería como dar un pan y circo, ¿no? ¿Cachai? Ese no es el Chile que nos gusta. Entonces, dentro de la alegría que podemos dar, nosotros también queremos poner un punto de vista y tú viste la gente como necesita poder expresarse. Vemos como un gran marco de público comienza a llegar a eso de media hora antes de que comience el show de Amar Azul. ¿Eres de acá de Talca? Sí. ¿Y a quién vienes a ver hoy? Amar Azul. Amar Azul, solo Amar Azul. Después Amar Azul y te vas. Sí. Es el pálpito de la gente. Jordan, yo te acompaño, Jordan. Yo me voy a quedar aunque se vayan todos, pero yo voy a estar ahí en por último, en primera fila acompañándote, compadre. Estamos con los colegas de 24 horas, de Futura y todos los otros medios esperando aquí, a que llegue Amar Azul. No, ni yo he logrado ser famoso y llevo 2 años aquí, no pido mucho. En este momento llega el alcalde Juan Carlos Díaz con Miguel Ángel, el vocalista de Amar Azul y todo el grupo de Amar Azul. Estamos acá en vivo, en directo. No, en realidad no estamos en vivo, en directo. Quiero conocer a la gente que esto va a salir como con hartos días de desfase. Pueden ser meses, años. Puede que esto nunca vea la luz, pero saludo a Miguel Ángel, le vamos a preguntar qué siente haberle mandado tanto saludo a la Tula. ¡Para el Tula! ¡Aguante la Tula! Notamos de arriba el escenario, bueno, leíste carteles y diste un curioso saludo varias veces. Un saludo a la Tula. El que decía saludo a la Tula. Sí, pero abajo decía a la bebida. Gracias, a la Tula también. Y el ángel, tenemos un regalo de parte de Óptica Linares, unos lentes de sol de la línea de acá. Ojo, a ver si me hace más lindo, me empiezan a seguir las mujeres ahora. A ver, ¿cómo estamos ahí? A ver, mi hijo, pará, a ver. Muchacho, ¿me queda bien? La verdad, espectacular. ¿Cómo mienten esto? Muchas gracias, Miguel Ángel. Por último, un saludo para la gente de Vive Linares. Bueno, para la gente de Vive Linares, un cumbia, nena. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Adiós. Estamos grabando, estamos esperando la conferencia de prensa acá de Soy Rada, porque ya no es Rada, Soy Rada. Estamos acá con el colega de Radio Futura. ¿Usted es empleado del mes de Radio Futura que le tocó venir para acá? Sí, me tocó premiado, así que muy bien acá, contento con los medios. Súbase usted, don Dino Gordillo, a hacer humor, pues. ¿Por qué no da entrevista para este lado? Oiga, venga para la galucha, po. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Don Jorge, más conocido como nuestro Dino Gordillo. Opina del humor. Es que no me voy a dar opinión, es que después me suenan a las redes sociales y me cagan, güey. Salió bueno, oye. Es quien el loco de Radio Futura. No tenemos la prima. Ah, ¿queréis que hable? ¡Ya! ¡Hablemos entonces! Tu cagá es fiesta de la independencia, métete en la rama. ¿Usted dónde ve el festival? Que nunca lo he visto en primera fila. No, yo recorro, voy a los patios de comida y conversamos con los vecinos. La idea es estar saltando también y a las orillas conversando. Uno recorre, yo salí en el primer número con Amar Azul y estaban todos muy contentos. Ah, entonces no era usted el que estaba cantando, yo tomo vino y cerveza con... Bien, también, y tomando vino y cerveza. Ah. Le cambio mi credencial por la suya, aunque salga perdiendo. Encantado, por supuesto. Gracias. Encantado, que esté muy bien. Y sigue la fiesta de la independencia. ¡Sácate la camisa! ¡Sí! ¡Todas las chiquillas fanáticas de Jordan! ¿Jordan está rico o no? Está hermoso el culián. Amar Azul, ¿qué te pareció? Excelente, cumbia de toda la vida. Crecí con Amar Azul, me encanta la cumbia. ¿Anda con su familia acá? Sí, con mi familia acá, con mi... Mira, toda la familia acá en la reunión. ¡Mira cómo disfrutan los niños! ¡Muchas gracias! ¡Salúdate! ¡Santiago! ¡Santiago, ella! ¡De Santiago a ver a Jordan! ¡Rico, rico! ¡La gente mira el beso! A ver, acá... ¡Oro! ¡No! ¡Dios mío! ¡Saludos a mi mami! Nicolás, esto te va a costar, weón. Esto te la voy a llevar gratis por esto, weón. La gente parece que no quiere más.